cuentas con las letras hasta que se queden quietas y ver que se formó. ¿Quieres la? Te doy la. Tal vez quieres la C. ¿Quieres que vaya y que la escriba en una hoja su medida y ver qué pasa después? Que se lleven mal, pero igual a nadie hace mal una canción como esta. Bien. No te me vaya. Bueno, a ver, presentame el programa. Bueno, nos venimos acá a la vecina ciudad de Bragado, al kilómetro 220-500, hasta la bajada viniendo desde Buenos Aires, está a la izquierda. Después de un camino de tierra en muy, pero muy buen estado, llegamos acá a la estancia del abuelo. Realmente vamos primeritas horas. Estamos a las 6:30 de la mañana, estamos entrando, vamos a ver. En realidad no sabemos cómo está en este año, hemos venido otros años a pescarla y realmente es una laguna. En realidad son 3 o 4 claros que los tenés que ir buscando, vadeando. Este año está la alternativa de los kayaks que están acá al lado nuestro, así que a la tarde vamos a ver si naufragamos sin volcar y le vamos a entrar a remar un poquito a ver cómo está la laguna. Vamos a hacer un poco de carnada ahora hasta que caliente el sol, y cuando caliente el sol vamos a tirar con señuelos y ranitas, porque es, mirá cómo es una laguna que tiene clara. Es clara y con mucha vegetación, así que tenemos que buscar. En realidad Pablo, vamos a inspeccionar, que es lo que nos gusta a nosotros. Nos preguntamos dónde hay que ir, nada, entramos al primer claro, inspeccionamos, vamos caminando un poco y vemos los otros claros cómo están. Así que sabemos que tarariras hay. Hay, seguro. Es una laguna que nunca se secó. No, la pueden googlear. Es una laguna que, para si quieren llegar con más exactitud, reitero, está en el kilómetro 220-500 hasta la bajada. Después de un buen camino, una sola S hay nada más y son dos rectas directas a la laguna. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, Pablito. ¿Qué te vos parece? Toda la artillería la tenés ahí en ese chaleco, ¿no? Ahí puedes sacar rana, señuelo, acá puede plop, haber, todo. Acá puede haber de y todo. Y no me presentás el invitado, sí, el invitado especial de hoy. Mi amigo personal. Ajá, tu amigo, sí, personal. Sí, amigo ¿quién personal. Es tu amigo personal? Yo ni creemos nada. Mirá, loco. Buenos días. Hola, amigo. ¿Cómo andan? ¿Todo ¿cómo bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? De excelente. Muy contento de venir a pescar con mis dos amigos personales. Así que nada, con todas las ganas y las expectativas puestas en la laguna, que hace mucho que no venimos a pescar. Escuchame, amigo, estaba ansioso anoche. Y un poquito, sí. Un poquito. Salimos, vamos a contar, 4:30 de la mañana salimos, 4 ¿no? 4:30, lo que 4 sí. 4:30 de la mañana de Chivicoy. Es una jornada que la encaramos con tranquilidad para sí. Pasarla bien entre amigos. Yo le dije, tengo ganas de ir a pescar, vamos a pescar una tarucha. Así que, bueno, nos acordamos de esta laguna que muy difícil que te deje a pie. Siempre hay pique y... Y bueno, dijimos, vamos Johnny, vamos a pasarla bien, vamos a comer un buen lechoncito al mediodía. Tenemos o un buen asado. Acá que los muchachos de la laguna nos han invitado. Vamos a ir presentando de a poco cómo es el servicio a esta laguna, pero desde ya es recomendable, por eso venimos, se la mostramos. Y bueno, una de las cosas es la instalación, está muy cómodo, todo está muy organizado. Y la segunda es la pesca, así que arrancamos con la segunda parte de lo que va a ser la pesca. Después de la pesca, en un intervalo, porque... Se presenta un día de más de 35 grados de calor, así que ahí le vamos a tirar una comidita, una siestita y terminamos hasta la última hora buscando las taruchas, que es lo que nos gusta y por sobre todas las cosas, lo que siempre decimos, pasarla bien.
Bueno, escuchame una cosa, a ver, Johnny, arrancamos con el plo con carnada, ¿no? Exacto. ¿Y la carnada dónde la llevamos? Acá. En el bolsillo. En el bolsillo. En el bolsillo. Fundamental. Ver, mirá, mostrame, ¿ves? Así. Ahí está. A lo campero, ¿ves? Sí, sí. Tirecito sí. De carpa dentro de la bolsita de nylon, sacamos el bolsillo. Con todos los implementos ya. Vamos a arrancar con arrancar carnada el día. Y también tenemos la variante de, bueno, de todos los señuelos. O sea, los pescadores de esta lucha saben cómo es el tema, vamos a tirar con carnada, con una plop. La plop trabaja también de señuelo. Hay gente que le pone el triple a la plop para cuando ataca la plop también capturar el pique de la tararina, pero nosotros vamos a hacer la otra variante. Vamos a empezar con carnada, cuando caliente el sol y vemos que ataca la boya, ahí ya sacamos la línea de carnada y vamos a tirar con señuelo de superficie, todo superficie acá, y ranita, Pablito, bueno. Arriba del suyal, que agarre ella y venga, ¡tac! Y la caza. Dice el ruido ahí, sí. Que está mordiendo. Así que esa es la variante que vamos a tratar de hacer. Bueno, vamos. Te dejamos, vamos. Pablo. Punté nomás, dale. Ahí está. Es cruza dorado ese. ¿Viste cómo saltó? Qué linda. Bueno, mejoramos. Bueno, vamos aumentando, Vamos mejorando, Pablito. Quiero que vos mira, vea con el sol que ya se está asomando. Que vos veas lo que está también. El lomo negro se debe a la vegetación que tiene la laguna. Mira lo que es esto. Hermosa por donde la miré. Chao, mirá. ¡Ufa! ¿Te copió? ¡Qué macana! Igual, bueno, algo nos tienen que hacer. Doblete. Tres cañazos, decía mi abuela, para asegurar la bocha. ¿Cómo llamaba la abuela? Se fue. Me escapó, Rebeca. Rebeca 4. ¿Cómo decía? Rebeca 4. Escucha, Johnny, ¿cómo decía la abuela? Tres cañadas. ¿Tres cañazos? Sí, tres cañazos. Pero no, en este caso no funcionó, pero vamos, la tercera es la vencida, ¿eh? Pero vamos a decirle a Rebeca que el nieto necesita 4. Sí, cuatro cañazos van a hacer ahora. Para asegurar la bocha. En 10 minutos de pesca, podemos. Acá hay una cantidad terrible. Acá si tenemos que salir al mediodía, Pablito, salgo acalambrado. No, es muchísimo. Igual estoy aprendiendo del maestro, tengo el maestro al lado. Lleva tiempo, un poquito de tiempo. Chepa, en el primer lugarcito nomás, acá al lado de la casa. Sí, me gustó acá este clarito. Sí, era por el patio, acá. Prácticamente en el patio. No, impresionante. Dos palabras. Impresionante. Mira cómo se prendió esta. Este guión principal. Está más lindo. Sí. Mira qué boquita.
Ah. Una tallerita. Mira. Qué hermosura, qué belleza. Qué te presento ahí al sol porque es hermosa. Hermosa, no tiene un piojo, no tiene nada, ¿eh? Es mucha cantidad de tallerina. Oh, me gusta la pesca de tallerina acá en el agua. Mira, acá tiene una herida. Hasta dos. Aclaremos que es todo pesca y devolución esta laguna, ¿eh? 100%, por supuesto. Bueno, aclaremos porque después con el teléfono no se entiende. Ya antes de llamar sabiendo que es 100% pesca y devolución. Pa, pero acá en un ratito que estuvimos podemos mostrar y decir a la gente que aquel pescador que por ahí quiere venir pensando en, no sé, en tener 100 piques en el día. Que venga tranquilo. Acá lo puede tener. Sí, 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 tranquilo. Y yo llevo 15. 15 piques en nada. 7 y 20 de la mañana. Llegamos acá a las 7 menos 10, sí, media hora. Y en el primer lugarcito que, sí, que vimos claro, tiramos. Ya vamos a cambiar. Johnny, no podía venir sin taladilla, ¿qué te dije? No me solté, ¿eh? No la floqué vos. Vamos, Cremona. Te hago hacer cerquí arriba el agua. Vamos, Cremona. No la floqué. Pues viene con la boca cerradita. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, Johnny, viejo, va. ¿Cómo estás, ese sonajero? Bien, amigo, verá. Bueno, guarda la en la boca. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una dedicatoria, Johnny. ¿A quién le vamos a dedicar esta taladilla? Bueno. A la abuela Rebeca, que dedicáselo. Bueno, ya se lo vamos a dedicar a mi abuela, que me inició en la pesca de muy chico, y a mi familia, ¿sí? Ahí está, vamos al agua, mirá. Vamos. Gracias. Apoyalo ahí. Mirá. Impresionante. Impresionante. Qué lugar, amigo, ¿no? Nada, hermoso, la verdad que ya son, como dijo Valentín, muy temprano. Erramos un par de piques en mi caso. El maestro no, el maestro está con todo. Sí, me balanceó la línea y me dijo... con ese, ¿cómo es? Con ese masacote va a picar. Y picó nomás. Así que bueno, seguimos con todo la pesca deportiva y pasando un lindo día entre amigos. Vamos. Ahí va. Johnny, ¿cómo son las instrucciones acá que te dio el maestro de la apropiada? ¿Cómo es? ¡Tac! Tac, sí, y dejamos golpe seco, dejamos un segundito, sí. O sea, el plow llama y el animal ataca la carnada. ¡Ah, me escuché! ¿Sí? Sí. Entonces vos con la puntita de la carnada haces el ruidito. Ese ruidito, que y llame al animal. Un segundito quieto. Dejamos un segundito, que es claro, que la carnada baje y así el animal ataca, digamos. Si vos observás atrás de la plow mía, la cantidad de carnada de dentudos que hay. Hay una vida bárbara en esta laguna. Tremendo, tremendo. Es un lugar... Vienen comiendo el resto de la... En la apropiada vas perdiendo carne de la carpa y vienen comiendo todo. Bueno, agarrame, boludo. Nada más. Ahora que hay un pozo, un metro. ¿O te entró, huele, igual? Sí. Guarda que ahí sale. Guarda que hay como un metro. ¿Dónde sale? Che, espérate pronto, ¿qué hay pozo acá en esta laguna? No, hay la... No quería largar la caña, al final la mojé igual. Impresionante. Bueno. No, aparte no puede hacer pie, una vez que cae. Cae el pozo que había. Un pocito, che. ¿No toqué el fondo? No, te vi que no podía. Yo no quería saber, no sé si largar la caña, agarrate no, a vos. Por no mojar la caña. Bueno, igual no la encuentro más. Bueno, si lo agarraba yo, perdíamos hasta la cámara. Pasaportes falsos. Voy escuchando lo que dicen.
Ahí está. Está linda, che. Eso. Vamos, ahí tiene otra. Bueno. ¿Trae otra, papi? Vamos con esta al agua. Esa viene la otra. ¿Y Johnny tiene otra más? Se activaron. Ahí te estoy filmando con la GoPro, pa. Allá Johnny tiene otra. Triplete. Ahí está, se fue. Para ustedes dos. Bien, Johnny. Bien, Johnny. Gracias, mi vida. Vamos. Triplete. Vamos a tirarle con la misma carnadita. Filecito de carpa. Vamos por otro. Ahí, al ladito de los junquitos. Vamos ahí, al ladito de los junquitos. Ahí va. Pero qué bárbaro, ¿eh? Tardaron 15 minutos en picar acá. Y las tres juntas picaron. Ahí está, ahí me picó otra. Ahí está. Ahí está, vamos con otra. Qué lindo se plantan, che. Vamos con otra. Se picó con la goma. Y allá está Johnny con otra. En el primer tiro de la goma picó, ¿eh? Mira qué lindo que está aquella. Mira para lo que le puse, ¿eh? Una cucharita con la goma. Bueno, esto picó con una gomita y una cuchara giratoria. Ahora. Quiero sentirme así, quiero olvidar. Ya lo tenemos al amigo Johnny que va a tratar de rescatarme el plop que está con una tararila. Se me cortó. Parate, Johnny, que aparece. En la clavada y ha quedado por allá. Ahora no se ve el plop. Recién asomó y con la tararila saltando. Que va a aparecer. Por ahí, esperala por ahí que tiene que estar. Ahí la vio. Vamos Johnny, vamos. Recuperame el plop. ¡Recuperame el plop, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Gracias! Está linda esta, chica. Esta está más linda. Qué lomo negro tiene. Papi, nos vinimos acá al claro más grande, ¿eh? Claro que está hermosa la laguna, ¿ves? Qué lugar.
Qué manera de tararira. Y estamos filmando algunas de las que sacamos, bueno, estamos filmando todas. Chao, mira. Qué linda cómo se va, Vamos a probarle de flote ahora, con una ranita anti-enganche, acá entre medio de las ortigas. A ver si pica. Vamos con la ranita. Esta tiene que picar. Ahí está. Ahí se fue. Ahí está, se activaron, ahora están picando de flote. Con señuelito, antienganche. Ahí viene acompañada con un montonazo de ortiga. Pican y se van enseguidita para abajo. Ahí está. Señuelito de flote. Johnny, hey. Vení. ¿Qué pasó? ¿Cómo te queda esa pluma ahí en la cabeza? Está impresionante, ¿sabes? Tenemos que encaramos la selva acá. Claro, está a tono, ¿no? Tengo que ir punteando. Claro, bien. Es para que me siga, digamos, la manada. Cacique, sí, papi. El cacique. Buen entrenamiento hacemos también un día acá. Más que en esta laguna. Pero qué hermosura, ¿no? Qué lugar. Hermoso, la verdad que está bien poblada, en los bajos. ¿Vos sacaste recién con el señorito? Sí, recién con el señorito, ¿con mucha rana picar? O señorito. Con la ranita y con el señorito de superficie. Ahora nos vamos a la parte de atrás, vamos caminando por la costa porque es bravo caminar con las ortigas. Se hace pesado. No, esto no se hace muy pesado. Pero qué lugar, qué hermosura. Necesito una mujer que me pegue con imán. Por las calles yo las vi pasar ya miles. Y si me acerco a sonreír, tienen miedo al que dirán. Y se alejan ya despavoridas. Yo tan solo quiero amar. Pasamos la caña, amigo. Sí, amigo. Bueno, tuya. Ahora vamos a chumir acá, a la parte de atrás de la laguna. Linda caminata, ¿eh? Ufa. Por entre medio del sojal. Eso, esa está más buena, che. En la eterna procesión, chicas tan bonitas parecen de ficción. Y no me puedo controlar. Vamos con otra. Vamos, venga. Bueno, papi, esta en el fondo de la laguna estamos, ¿eh? Ahora sí, llegamos hasta el final. Ahí atrás está la famosa planta seca, o sea, el último. Clarito que fuimos y no tuvimos respuesta ahí, vinimos acá. A ver, mostrame la vuelta. Mira qué hermosa tarucha. Mira qué hermosura, mira lo que es la sanidad. Mira la cola.
Mira lo que. A ver que salpique, papi, por acá, para los amigos, tiempo de pesca, ¿ves? Ahí está. Ya son las 12, el sol está apretando muy fuerte, así que ya nos vamos a ver cómo va el lechoncito. Papi, disculpame que te moleste acá en tu descanso. ¿No me acompañaste a la parrilla y me presentaste al dueño de casa, Esteban? ¿Puede ser? Vamos. Y a ver qué es lo que está haciendo ahí. Que quede claro que esto no estaba armado, ¿eh? No. Así que anda avisándole a Esteban que venimos con la cámara. Con la cámara y con hambre. Sí, ahí estamos, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Cómo está el tema acá? Y estamos quemando un cacho de carne. Muy bien. A ver qué pasa, ¿eh? Esteban, qué lugar que tenés acá, ¿eh? Felicitaciones, sí, bueno, bien mantenido, bien cuidado. Y tratamos de cuidar, ¿viste? Es fundamental, la base de todo es cuidar y respetar el lugar, ¿viste? Y que la gente me ayude también, porque viste, esto solo no se puede. Así que entre todos colaboramos y le metemos para adelante. Bueno, contanos, Esteban, Laguna el Abuelo, ¿con qué lo espera a todos los pescadores, a la familia? Porque acá pueden venir chicos también. Sí. Ahí vimos que hay mujeres también pescando. Contanos un poco. Mientras se respeten, yo recibo todo el mundo, ¿viste? Vienen grupos jóvenes que se quedan a dormir, acampan. Vienen familias, mujeres. El baño es compartido para mujeres, entonces, ¿viste? Por ahí la señorita no tiene que ser demasiado delicada, ¿viste? Fundamental es... Estamos en el campo acá. Estamos en el campo. Es bastante criollo, ¿viste? Así que de a poquito voy mejorando las instalaciones, de acuerdo a lo que me van pidiendo, ¿viste? Así que bueno, recibimos a todo el mundo, no hay problema. Bueno, es más, estuvieron viniendo chicos en silla de ruedas, que es algo que me gusta porque yo soy bombero, ¿viste? Y me gusta mucho ayudar. Así que los chicos vienen en silla de ruedas, los meto, los subo al calle y los mando al agua. Ajá. Los locos chochos, ¿viste? Cosa que no han hecho nunca. Así que eso también está bueno. Porque los kayak son parte del servicio también. No, yo los alquilo, sí. Ajá. Sí. Ah, bueno, los chicos por ahí se los presté. Pero por eso, está dentro del servicio la posibilidad de los kayak. Sí, sí, obvio. Están los kayak ahí. Hay gente que no le gusta caminar o, viste, para no le gusta vadear, entonces se meten en los kayak y le meten. Claro. Bueno, y el tema para comunicarse con vos, para venir, ¿cómo es todos los días? Contanos un poco. Claro, sí, todos los días yo estoy acá, viste, vivimos acá, así que me contactan por cualquiera de las redes sociales, como Laguna el Abuelo, Facebook e Instagram, y si no, a mi celular. Me lleve un mensajito y los espero, no hay problema. Todo siempre se organiza. El tema de los horarios, ¿cómo son las variantes? Como vos decías, también algunas personas por ahí se quedan también. Claro, se quedan a acampar y si no, bueno, la hora de la pesca es el amanecer y el atardecer. O sea, de sol a sol, está abierta la laguna para... Claro, el que se la aguanta todo el día. Tenés gente que camina. Ya estuvimos diciendo en la nota que tiene que tener bien en claro que el 100% es con devolución. Sí. Únicamente, o sea, yo modalidad de pesca no tengo problema. Correcto. Eso lo maneja. Ya sea fly, bike cast, spinning, todo. Con carnada también. Estuvimos pescando con la boya plo con carnada. Hay quienes dicen que por ir la carnada, viste, lastima un poco más o algunos la risquean, pero yo no he visto daño por eso. Así que yo siempre no tengo y problema. Cuando haciendo pesca con devolución y obviamente, cuidando. Obviamente, cada uno tiene que ser consciente, ¿no? De la hora de la devolución. De qué manera sacar el anzuelo. Exacto, no lastimar tanto al pez. Porque por algo hay tanta cantidad, ¿no? Porque y se sí, cuida. Y sí, se cuida y hace 25 años hacemos pesca deportiva. Arrancó mi abuelo en aquel momento, bueno, hoy la manejo yo la laguna. El dueño es mi viejo, ¿no? Pero bueno, la pesca la manejo yo. Bueno. Así que, Esteban, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, invitamos a toda la gente, ¿no? Que bien recibido. Bien recibido, hacemos un asadito, comemos, charlamos un rato y no hay problema. Así que no hay más que felicitarlo y por sobre todas las cosas hay que ayudarlo a Esteban. Porque él en definitiva está prestando un servicio donde es bueno que todos cuidemos, dentro de la laguna y fuera de la laguna. Sí. Así que ahí tenemos un lindo quinchito para almorzar, como si fuese nuestro. Así que si sería nuestro, lo cuidaríamos, cuidamos esto. El parque es hermoso, podés descansar, dormir una siesta a la sombra, podés armar una carpa, usarlo el sanitario, como bien dijo, compartido. La laguna está a tu disposición, no te anda vigilando, no te anda persiguiendo. Creo que no tiene que hacer falta. Todos los que venimos a pescar, tenemos que hacer eso. Exacto. Venir a pescar. Disfrutar, darle las gracias a Esteban. Y a la próxima,
que sea muy prontito, venimos nuevamente a pescar a una laguna que, como bien dije, creo que me tomé la atribución de decir que es casi imposible que te vayas pescando poco, no sin pescar, pescando poco, casi imposible. Así que aprovechémosla, que permanezca con las portadas abiertas, porque muchas lagunas que tienen las portadas cerradas no es culpa del dueño, sino culpa de nosotros que vamos y hacemos daño. Te felicito, Esteban. Bueno, muchísimas gracias. Ahora te tengo que felicitar de vuelta después cuando pongas el plato. Bueno, vamos a probar. Bueno, ahora sí lo vamos a presentar porque no lo había filmado. Mirá. Vamos a ver, algo va a salir. A fuego lento. Y lo dejamos. ¿A qué no lo pusiste, Esteban? No, y más o menos hace 2 horas. ¿Cómo está, Sí, aparte lo llevo despacito para que se cocine bien, el cuerito se toste. La abuela le hizo un menjunje ahí medio raro. Ah, ¿tiene un menjunje de la abuela? Esos son secretos de la abuela. No, este tiene que estar, hermano. Mirá, chanchito el asador. Tenemos el hornito chileno acá de refuerzo. Si la parrilla no alcanza y le queda chica, metemos ahí lo que sea y sale. ¡Qué espectáculo! Un poco larga la siesta, ¿no? Sí, pero está lindo. 5:30 de la tarde vamos a alargar de nuevo. No, nos complicó el viento, hay un viento muy, muy fuerte para poder pescar en calla. Nos complicó ya la que nos faltaba. Buscas.
¿Cómo está la tarde, Johnny? Impresionante. A pesar del viento, cesó un poco. Pero... A ver, amigo, bien. Mostrámela acá, al sol. Hermosa. Así, ¿cómo está? Mirá. Hermosa. La verdad, estamos pasando genial. Bueno, apoyar ahí, que salpique a los amigos de Tiempo de Pesca. Mirá. Para los amigos de Tiempo de Pesca. ¡Eso! Un saludo grande para todos. Muy recomendable el día, la laguna, la tarde. La siesta. La siesta, que no siesta, dormimos. Escuchá, ¿qué siesta? Impresionante. Te bajo las plantas. Al lado de Valentín. Y agradecemos que haya soplado un poco el viento, así nos sacó un poco los bichos. Y bueno, ahora de nuevo acá. Meta, caña doblada y caña doblada. Vamos, amigo, vete. Un abrazo a todos. Saludos. ¡Eso! ¿Cómo está nuestro amigo Cremona de los Pagos de Chivilcoy? Te quiero dar, pero no sé explicar lo que te tengo para dar, porque ya viste lo que hiciste cuando mentiste una vez más. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna que te crea jamás a vos. Filmé toda, En el tiro anterior te había tirado la boya, pa. Sí. Tiró la boya, pero neto. Le tiró al mismo lugar y volvió a agarrar. Estoy, pero... ¿Qué color que tienen estas tarugas? Casi seguro que la misma tarugas. ¿Color? Vos decís que era la misma que le tiró la boya en el tiro anterior. Le tiró al mismo lugar. Y en solo 2 segundos. Que le debe pasar picando de arriba a la pica. No. ¿Qué? Llévate la comida. Te la merecés. Chao, amiga. Y se fue con la comidita en la boca. Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad. Y para mí, eso no sé. Bueno, se nos levantó el viento a fondo. Ahora sí que se puso bravo. Picó esta y me parece que picamos nosotros también, ¿eh? Ahí está. Ah, Johnny tiene otra, mirá. A ver, se va esa. Qué linda, linda está escuchando. Qué linda, ¿sí? Mirá qué lindo lo que sacó Johnny ahí. Bien, amigo. Vení, vamos a despedirnos, vení. Ahí está, vení, Johnny, vení, que nos despedimos, dale. Bueno, ahí voy para allá. ¿Esta para despedida, amigo? Sí. Mirá qué linda esta. Muy linda, mira el color de este animal, mirá. Por favor. Mirá qué belleza. Por favor. Mirá qué belleza. Dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras? Muchas gracias. ¡Qué nada! ¡Qué hermosura! Mirá. Hermoso. Para la despedida, ¿eh? Hermoso animache. Bueno, mientras le sacamos en el suelo esa. Vamos ya quieta. Hay otra chicuelona. Para despedirnos, para que vean cómo está la laguna, las olas que se armaron. Con la laguna picada. Igualmente pican, ¿eh?
Bueno, nos vamos despidiendo. Ahí, amigo. ¡Eso! ¡Para despedida! Para despedida. Impresionante. Bueno, Johnny, con esta cortamos la cámara, ¿eh? ¿Listo? Sí, buenísimo. Sí. ¿La pasaste bien? Muchas gracias. Espectacular. La verdad que sí. Recomendable, tenemos que volver acá, ¿no? Olvídate. El calla, faltó el calla. El calla, para la próxima. Sí. Y la única condición es que el menú tiene que ser el mismo, ¿no? Ah, impresionante. ¿Cómo estaba ese lechoncito? Hacía rato que no comía un lechón así. Aparte, el condimento de la abuela, chico. No, el condimento de la abuela, de Esteban. No. Impresionante. Dos palabras. Hoy era muchas gracias, ahora era impresionante. ¿Cómo es? Dos palabras. Impresionante. Vale, bueno, amigo. Gracias, Valentín, gracias a vos. Gracias por la tarde que pasamos, amigo. En serio. Realmente, nos vamos recontentos, nos vamos alegres. Gracias, Johnny. Compartimos un día, hermano. Dame un beso, amigo personal. Gracias, amigo. Muy bien. Gracias, voy a Pablo. Así gracias. Finalizando, pa, recordamos una vez más, esto es 100% pesca con devolución. Pues, acá, aclaremos, la comunicación es exclusivamente por teléfono, se comunica con Esteban, pero teniendo en cuenta que es 100% con devolución, si no, directamente ni siquiera llamen porque no hay manera de venir a pescar de otra manera. Creo que es una laguna para pescar con devolución, aparte se presta el tipo de pesca, el desafío, buscarla. El pescador que le gusta esto normalmente ya desde el vamos practica toda su pesca con devolución. Así que felicitamos, como dije recién, reitero, a Esteban, Laguna El Abuelo, Tiempo de Pesca, Pablo Valentín y Johnny. Hicieron una excursión y te la recomiendan. Realmente tenés que venir a visitarla. Nos vamos hasta la semana que viene con una buena pesca en algún lugar de este hermoso, hermoso país como es el nuestro, la República Argentina. Nos vemos.